clasificado Santiago de Diego. Veterano, primero David Miguel.
aquí, chicos, por aquí, por aquí. Tengo. Chicos, necesito un lugar de café. Espérate, espérate. No me jodas, espérate. ¡Hala, chapas! La categoría de Superstock, el tercer clasificado es Moisés Lazarán. Gracias, Moisés. El segundo clasificado, Balbino Ruiz. Y el primer clasificado de Superstock, Alberto Ojos Azules Serrano. El tercer clasificado, Borja Gómez. Borja Gómez, que no ha tenido nada fácil este año. Fue campeón de Superstock del año pasado. Le ha tocado un poquito adaptarse a la categoría, pero ahí le tenemos, en el podio de Superlight, como tiene que ser. El segundo clasificado, Juan Manuel Ruiz. Juan Manuel Ruiz no ha venido. A ver, un representante de Juanma, por favor. Pichi, por favor. Pichi, venga. Joder, Pichi, dos podios el mismo día. ¡Tres podios! ¡Oh! A lo bestia, por favor. Se nos va de las manos esto. Y el primer clasificado, David Vigueras. Muchas gracias, David. David ya tiene experiencia en esto, ha sido campeón en varios años. Bueno, a ver, David, dinos algo breve. Borja sabe más de lo que yo, así que... Borja, dinos algo. Vaya panda de truchas que tengo aquí. Bueno, lo tenemos, chicos, lo tenemos. Trata de arrancarlo, Carlos. Y el tercer clasificado de la categoría de noveles es Santiago de Diego. Y no se lo creía, muchas gracias, enhorabuena. Santiago de Diego, que viene aquí todas las carreras con toda la familia, la truco, ahí, y ahora la mega furgoneta. El segundo clasificado, Moisés Lazarán. Muchas gracias. Moisés ha perdido mucho hoy porque se ha venido sin azafata, entonces ha perdido mucho. Sí. Dile a Carmen que la echamos de menos. Y el primer clasificado,
José Antonio Godiga. También le llaman, le llaman los corrillos también Josano Ojos Azules también. Enhorabuena, muchas gracias. Espera, 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 sí. Ah, ¿qué quiere hablar Josán? Josán quiere hablar. En primer lugar, buenas noches a todos. Quería dar la enhorabuena a la organización porque he pasado de puta madre este año, a los compañeros porque le dan valor a todo esto. Gracias especiales a David, mi manager técnico, coaching de todo, ha sido un todo en uno y ha sido esencial para mí este año. A todos mis amigos que me han apoyado, a Aroa, por ejemplo, que siempre está ahí poniendo de cintas por todos lados. Bueno, eso ya en otro momento. ¿Soltero o casado? Nada, objetivo 2018, voy a por el Superstock. Te han tenido suerte que... Ya, ven, ya, ven. Este se enrolla y no cenamos. O sea, gracias a todos. Se enrolla y no cenamos. ¿Viste? Te he visto que te venías arriba, vámonos. ¿Qué nos falta? ¿Nos faltan los equipos? ¿Lo tenemos o no? Claro, claro, tengo. Pues el tercer clasificado, que se lleva un cheque de 250 pavos de material. El Jordi Fumi se está saliendo de la tabla hoy. ¡Hostia! El segundo clasificado es Alberto Serrano. Alberto Serrano. Alberto Serrano, y el primer clasificado de la general es David Vigueras. Muchas gracias, un fuerte aplauso, hombre, no aplaudimos nada esta noche, ¿eh? El tercer clasificado para Leari Montserrat. Muchas gracias. El segundo clasificado, Don Fauto. Gonzalo Arubo, Borja, por favor, recoge el premio que le han dejado tirado los chicos de Toledo. Echalo más para allá. Echalo para allá, echalo para allá. Para allá, para allá, para allá, para allá. Y el primer clasificado de equipos. Dayan, que son Balbino y David Vigueras. Bien, bien, bravo, bravo, bien, bien. Balbino, David Vigueras. Tomaos algo. Tomaos algo. Perfecto. Muchas gracias a todos. Vale. Y. A ver. Que hable Balbino, que es un tío con gente. Venga. Ah, que el año que viene me compro una R1. Balbino no cena hoy. Balbino, ha pagado. Bueno, si has pagado, cena. Venga, va, si has pagado, no hay problema. Me gustaría, si pudieseis todos los que habéis conseguido un trofeo de la Copa de MV, os acercaseis y hacemos una foto de todos juntos. Toda la gente de la Copa de MV con un trofeo. Los primeros, los campeones, Alberto Serrano. De la copa, pero da igual, te dejamos ponerte. Si tienes una BMW también, venga, te dejamos. Venga, anda, ponte, anda, que te gusta la foto. Por favor, Marcio, venga, no seáis tímidos. Marcio, Moisés, Juan Carlos, que tenemos ahí, a Oscar, Lolo, David, Juan Manuel Ruiz. Muchas gracias a todos. ¿Quién falta? Venga, otra foto, otro aplauso. Muchísimas gracias a todos. Gracias por venir. Los que os quedéis a cenar, ahora nos cenamos lo que sea y nos beberemos todo lo que podamos. Y nada, os esperamos al año que viene para ver si lo pasamos igual que esto. Muchísimas gracias a todos. Vale, quiero aprovechar este paréntesis entre el Open Easy Race y la Copa Easy Race para agradecer
el trabajo de gente que está aquí detrás, aparte de toda la gente que me ayuda en todas las carreras, que son muchos, todos los pilotos, me lo ponéis fácil, pero quiero aprovechar este momento para darle una plaquita que no significa nada, pero espero que la ponga por lo menos en la estantería de su casa, y es para Aroa Olivares. Aroa, por favor. Aroa. Aroa, aparte de ser un encanto y de ser una preciosidad de chica, es nuestra fisioterapeuta. Mirad qué guapa es. Su teléfono está en nuestra página web, puedes usarlo. Y lleva 3 años trabajando con nosotros. Y viene simplemente porque le encanta el ambiente, le encantan las motos, es tan devota de esto que es comisario del circuito de Chester y muchas más cosas, y no tiene novio. Atención, hay que ser atento, respetuoso y educado, si no, no tenéis nada que hacer, olvídate. Y espérate, que nos va a contar algo ahora, dínoslo. Muchas gracias a todos, que siempre me acogéis muy bien, y nada, que sigamos más años juntos. ¡Olé! Muchas gracias, Aroa. Y luego, también tengo otra plaquita de estas así, es baratilla y tal, pero mola. Para una gente que está todo el día corriendo de un sitio para otro y al final son los protagonistas de que nosotros tengamos un recuerdo de las carreras. Y es para el equipo de Megami. Suelta la cámara, Ángel. Megami lleva 2 años trabajando con nosotros. Se pega en las carreras por los viales, por el paro, por arriba, corre, sube el podio. Ahora el Albert se le ha ocurrido hacer una chorrada más. Ahora tiene un micrófono inalámbrico. El micrófono inalámbrico es de ellos, casualmente ha salido un micrófono. Y bueno, Ángel, muchas gracias. Estos son los chicos de la moto, pero sin mono. Dinos algo, Ángel, por favor. Que sin mono y sin casco no conozco ninguno. Iba vestidos todos y nos vemos la mano todos. Chicos, muchas gracias a vosotros, de verdad. Bueno, perdona, vamos a hacer un homenaje a la que más sufre de toda la Copa BMW. Y resulta que es la que más sufre y la que menos viene, pero es la que más sufre de todos porque llego tarde a la cama, no le hago caso, estoy todo el día con el teléfono. Me voy de casa el jueves y vuelvo el domingo. Cuidado, no te tires. Cuidado. Es Beatriz, por favor, ven aquí. Beatriz, ven. Beatriz, ¿vienes o voy? Vale, pues vamos. Que la coja en brazos. Con todo, venga, ven. ¡Abrazo! ¡Abrazo! No quiere venir, no quiere venir. Sí, 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 pero ven. Venga, ven, por favor. Chicos, traérmela, por favor. Traérmela. Traérmela. Esta chiquita la engañé hace 18 años. Sí, sí, no voy a contar todo, que si no, nos cenamos. Bueno, pero pido un aplauso para ella, que es la que más pasa. Muchas gracias.